RG 350. Vamos a actualizarla. Igual, lo dejo así, tal cual se ha quedado. ¿Qué pasa, mocosabios? Bienvenidos a un vídeo más. Hace unos días que salió la nueva actualización para la RG 350 del Custom Firmware Rogue. La 1.7.10. ¿Pero qué es la buena noticia? Que también ha salido la 1.7.10M. ¿Qué quiere decir esto, Pops? ¿Qué quiere decir la M? Pues que por fin también tiene soporte para la versión M de la consola. Esta no, la Premium, la que está hecha de metal, la que es más bonita. Pero bueno, esta tampoco está nada mal, a mí me gusta mucho. Y vamos a ver las novedades que trae. Hace mucho tiempo que no la actualizo, así que vamos a ver todo lo que nos hemos perdido estos tiempos, estos días, porque se han ido introduciendo cosas muy interesantes y podríamos ver lo que tiene. ¿Sí, no? ¿Sí? Vamos a verlo. Y suscríbete y abre la campanita. Por favor, dale, que tenemos que ser muchos más para hacer cosas más grandes. ¡Dale! No le ha dado, no sé yo. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a actualizarla, sí, porque no voy a enseñarte cómo actualizarla, porque eso ya lo hice. Puse un tutorial para actualizarla sin tener que abrirla ni quitarle los tornillos ni nada por el estilo. Pops, ¿cómo puedo ver ese tutorial? Te lo voy a poner aquí arriba. Dale, ves esa pestañita esa que sale, dale ahí. Te enseño cómo hacerlo, es muy sencillo. Y yo que tú me quedaría hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo te voy a enseñar también cómo poner fondos de pantalla. Pops, es que ya lo hiciste, ya lo sé, pero hay mucha gente que me lo está preguntando. Se lo habrá perdido, no lo encuentra en el vídeo, no pasa nada. Quédate porque te voy a poner en la descripción un link para que te descargues el fondo de pantalla oficial del canal. ¡Qué pasada! Pero esperad, aún no os vayáis porque aún hay más. ¡Pops! ¿Cómo que hay más? ¡No puedo con tanta cosa! ¡Es demasiado para mí! ¡Tranquilo! Porque este verano vamos a empezar un proyecto en compañía de Irjo. ¿Quién es Irjo, Pops? Irjo es un manitas que va a ayudarme este verano a hacer un proyecto especial que vamos a compartir con todos vosotros. Vamos a hacer una sección que se va a llamar el Retrotaller y vamos a ver una cosa impresionante y os voy a decir cómo se hace paso a paso por si alguien quiere seguirnos. Y si no, puedes verlo y divertirte. No pasa nada. Así que a lo largo de este mes, estar atentos a la pestaña de comunidad. Ahí pongo muchas cosas, pongo encuestas, pongo chorradas, imágenes, también anuncio cuando sale un nuevo vídeo. La pestaña de comunidad está en el canal del tío Pops. Pops y Miracle World, y podéis entrar desde la ventana, podéis entrar desde la pestaña que pone comunidad. Cuando entras ahí, ya ves todo, y ahí también voy a poner noticias, como os decía. Y como también os decía, esta es la caja, la famosa caja que contiene el proyecto que vamos a hacer en agosto. Los vídeos no sé si saldrán en agosto, los oficiales no lo sé, pero sí que colgaremos algunos vídeos para que estéis al tanto de lo que estamos haciendo. Yo creo que os va a molar, yo estoy súper emocionado y quiero compartirlo con todos vosotros. ¡Vamos para allá! Y esta es la web donde te puedes descargar todas las actualizaciones para RG350 del firmware de Rogue. Aquí, como podemos ver, está ya la 1.7.10 y la 1.7.10M, que es para la RG350M, así que si la tienes, bájate esa. Vale, vamos a ver un poquito los cambios que han introducido. Y vale, ahora podemos activar y desactivar los analógicos, los sticks, desde el menú de settings. Podemos cambiar el brillo. Hay un nuevo tema, eso es interesante, a ver cómo está de chulo. También podemos ver la batería, de toda forma. Vale, y vemos que han añadido también unos drivers para el día de mañana. Si ponen la opción del HDMI, por fin poder tenerlo. Y nada, aquí tenemos este bicho, este bicho. Esto sirve para tener wifi en la RG350. Si le das aquí arriba, te voy a decir cómo tener wifi en la RG, en un vídeo que expliqué antes. Pero ahora vamos a actualizarla, así que lo ponemos y la encendemos. Muy bien. Ya ha arrancado la consola. Y ahora vamos a buscar en aplicaciones. No, era en settings. Aquí. Vamos a buscar la opción o la aplicación de Rogue Connect. Vale, yo aquí tengo las redes guardadas de otras veces y esta es la que tengo aquí en el despacho. Vamos a darle. Esperamos un poquito a que conecte y así de sencillo. Vamos a la opción Rogue Updater. Como veis,
Si tenemos la antenita Wi-Fi, no hace falta ni siquiera buscar la actualización por internet. Así que yo os aconsejo que la compréis. Pops, ¿cómo puedo comprarme la antenita esta que tienes tú? Ya, en la descripción tengo una sección que pone tienda de RG, donde pongo todos los accesorios. Pásate y échale un vistazo, que tampoco es tan cara, ¿eh? Y fíjate lo que te facilita las cosas. Ponemos cámara rápida, aquí podéis ver cómo estaba almorzando incluso, porque tarda un poquito, ¿eh? Tiene wifi, pero no es que vaya demasiado rápido. Yo he acelerado el vídeo, esperamos un poco. Muy bien, pues ya ha terminado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no se actualiza? Bueno, porque esto no es para actualizarlo, esto es para descargar la actualización. Ahora tenemos que irnos hasta aplicaciones y aquí, entre toda la basurilla que tiene Pops, veis que tengo la nueva, la 1.7.10. Pues nada, es el proceso que ya hemos hecho otras veces. Iniciamos la aplicación, nos avisa de que esta versión es para la RG350, no para la M. Si te bajas la M y tienes tú la RG350M, te avisará de lo contrario. En mi caso está todo correcto, así que le damos a Start y empezamos la actualización. Y lo mismo, esto es un proceso que tarda un poquito, yo lo acelero para que no os desesperéis, pero hay que ser un poquito pacientes. Recordad tener la batería bien cargada, porque es un proceso un poco delicado y si se os queda sin batería o se apaga durante la actualización puede ser un poco problemático. Y aquí está 1.7.10, ¡qué guay! Vamos a ver qué tiene esto dentro. La primera vez puede que tarde un poquito en arrancar, pero tampoco demasiado, así que tranquilos. Y aquí está, como veis, a ver, hay unas cosas nuevas. Esto, por ejemplo, ya estaba del anterior, pero no lo expliqué, así que voy a aprovechar y os lo enseño. Pixel Fixer. Es una aplicación... ¡No, es una discoteca! No, es una discoteca, chicos. Esto es por si tenéis algún pixel muerto en la pantalla. De esta forma podéis intentar revivirlo. No funciona siempre, pero a veces sí que funciona, Esto de aquí, RG Test, ya estaba, solo que creo que le ha cambiado el icono. Efectivamente, esta aplicación ya estaba antes y sirve para probar que todo en la RG350 funciona correctamente. Botones, pantalla, etc. Vale, pues nada. También vemos la batería. Perfecto. L1 y Start para salir. ¿Ha visto el GPT ahí reflejado, Bueno, seguimos. Un archiver. Esto no sé si estaba, pero es un descompresor de archivos. Bueno, está bien saber que está aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Seguimos buscando. Actualizaciones. Nada. Emuladores, juegos, settings. Sí, aquí había algún cambio. ¿Veis? Aquí está el App Store, que esto ya venía antes, que es como una tienda con muchas aplicaciones. Que os recomiendo, si tenéis wifi es una pasada, la única manera de acceder a ella es esa. Y te puedes bajar los emuladores rapidísimo. Entramos en la opción máscara. Y como veis, como bien decía, han puesto un nuevo tema, tema Pixel, y es una pasada, me encanta. Esto es increíble, o sea, me lo voy a dejar puesto, pero sí o sí. Vamos, es muy acertado. Me encanta este tema, en serio. Solamente por esto vale la pena ponerse el tema de actualización. Yo es que soy muy de estas chorraditas. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Aún faltan más cosas. Disculpad, aquí en ajustes hay algunas de las cosas que introducían nuevas. Por ejemplo, el poder cambiar el brillo. Esto mola mucho. Básicamente, si tenéis una batería un poco justita, porque está ya acabándose, le podéis bajar el brillo y, oye, la alargáis un poco la vida. Nunca viene mal. Y esto también lo ponía en el historial de añadidos, y es que se pueden activar y desactivar los sticks. No sé realmente qué función puede tener, pero bueno, a lo mejor algún emulador que se ponga puñetero con este tema, nos viene bien el poder desactivarlo desde fuera. Y ahora sí, voy a enseñaros cómo poner el fondo de pantalla oficial del canal, mirad, este es tal cual. Vale, voy a poner el enlace en la descripción para que lo descarguéis y lo instaléis. Como ya os comenté, Windows SCP te deja guardar las configuraciones que hemos ido haciendo anteriormente y yo ya tengo guardada de otra vez esta de Wi-Fi. Así que nada, es mucho más sencillo y más rápido. Y para poner el fondo de pantalla, ¿dónde se ponen? Pues tenemos que irnos hasta el principio del todo, hasta la raíz de la SD. Y vamos a Data. Aquí. Local. Ahora era... Vale, es aquí, en Home. Aquí hay carpetas internas del sistema. Por eso veis que aparecen así como en este gris más flojito, porque en principio deberían estar ocultas.
tenemos que buscar la carpeta que se llama gmenu2x. Aquí es. Pues nada, entramos y en la carpeta skins, en default, aquí abajo, tenemos la carpeta de wallpapers para nuestros fondos de pantalla. Y solo tenemos que arrastrarla adentro. Si quieres hacer el vuestro, solo tienes que usar cualquiera de los que están aquí como plantilla y lo podéis guardar en ese mismo formato, PNG, ese formato que reconoce. Y nada, vamos a ver si es verdad y está aquí dentro. Nos tenemos que ir a Settings, Wallpaper, y aquí nos aparecen todos los fondos de pantalla que tenemos instalados dentro de la RG350. Vemos que hay varios, hay algunos que me he puesto yo, y aquí está el nuestro, el del canal. Alguno me lo había pedido, así que ya puede tenerlo. Y nada, que os haya gustado el vídeo y hasta luego. ¡Vale, au! Hey, tú, suscríbete y dale a la campanita. ¿Ya?